mi gente linda, miren, acompáñenme a hacer estos deliciosos minis volteados de piña, muy sabrosos, con miel de guayaba. Miren qué delicia, les va a encantar esta sabrosura. Miren, acompáñenme, vámonos a hacer esta delicia. Hola, hola, bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Bueno, mi gente bonita, espero que me dejes tu like para este hermoso video y sabrosa receta. Bueno, mi gente bonita, vamos a hacer unos mini volteados de piña súper deliciosos, riquísimos, que les va a encantar, muy deliciosos. Bueno, gente preciosa, vamos a empezar a hacer nuestro, bueno, les voy a mostrar mis ingredientes. Aquí tenemos 200 gramos de harina, tenemos 100 gramos de azúcar. Aquí es una taza y media de harina, media taza de azúcar. Tenemos piña también. Y tenemos también dos huevos. Tenemos 15 gramos de royal. Tenemos 20 gramos de fécula de maíz, o sea, maicena. Tenemos 5 cherries. Y también tenemos mantequilla, tenemos una barra de mantequilla, ahorita se las traigo. Aquí tenemos nuestra mantequilla, es una barra, la pueden ocupar con sal o sin sal, eso es al gusto, mi gente bonita. Bueno, mi gente hermosa, vamos a empezar, vamos a hacer a un ladito esto y vamos a empezar. También nos falta la lechita, la leche. A ver, dejen ver, ahorita les traigo la leche. Ok, ya estoy ciega, aquí media taza de leche, media taza de leche, mi gente bonita. Bueno, gente hermosa, yo ya no andaba ni mirando. Voy a hacer a un lado esto. Vamos a llevar a derretir nuestra mantequilla. Ok, mi bella gente, ya estoy derritiendo la mantequilla. Bueno, esto lo vamos a hacer a un lado y vamos a poner aquí nuestro guacal para trabajar. Bueno, mi gente linda, aquí ya tenemos nuestro colador. Vamos a cernir nuestra harina, miren. Y lo que vamos a hacer es echar los 200 gramos de harina y lo vamos a colar muy bien. Le vamos a agregar los 15 gramos de royal, vamos a agregar nuestra maicena, 20 gramos, y lo vamos a pasar aquí, miren. Lo vamos a cernir o a colar. Nuestro azúcar también, son 100 gramos de azúcar, miren, y la vamos a cernir muy bien. Esto es para que lo que tenga polvito y que nos agarre aire nuestra harina, ¿verdad? Y aquí ya le vamos a poner, a pasar aquí la mano para que pues pase todo, porque este colador está bien bien ralito. Así que miren, ahí sobró la pura entera, entonces ahí lo vamos a dejar porque ese ya no nos sirve. Ok, entonces ahora sí, ya estamos listos con todo. Entonces ahora sí agregamos nuestra leche, media taza de leche. Agregamos nuestros huevos, miren. Y ahora sí, vamos a agregar una pizquita de sal para que revienten los sabores, nada más. No, una pizquita nada más. Bueno, ahora sí, vamos a agregar nuestra mantequilla derretida. Ustedes la pueden menear. Yo la voy a menear así. Bien meneadita para que nos agarre. Bueno, ahí está. Ya está nuestra mantequilla bien derretida. Y ahora sí, mi gente hermosa, preciosa, les voy a echar un saborcito de piña. Ok, ahí está la piña. No encontraba la piña, mi gente. Si no encuentran, no tienen ustedes, le pueden agregar vainilla. No pasa nada. Ok, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a batir. Si ustedes tienen batidora, ocupen la batidora. No pasa nada, mi gente. Bueno, entonces le batimos, miren. Bien batidito. Vieran qué rico huele la piña. Si ustedes quieren no le pongan piña, le pueden echar vainilla, lo que ustedes quieran, mi gente bonita. Miren, entonces le vamos a batir muy bien. Le vamos a estar que se bata muy bien, gente. Yo, para que reviente el sabor, le voy a agregar media cucharadita de vainilla, pero esto es opcional, mi gente bonita. Así que le seguimos amasando. Ok, le seguimos amasando, le vamos a echar unas gotitas de color de comida. Bueno, de sabor a comida, miren. No mucho, ahí está. Y vamos a seguirlo amasando para que nos agarre un colorcito bien bonito, mi gente linda.
Miren que a mí me encanta hacerles sus recetas, mi gente bonita, para que ustedes las hagan. Estas se las estoy haciendo a mano. Ustedes las pueden hacer en batidora comercial, batidora casera. Bueno, la batidora que ustedes quieran. Pero esta la pueden también hacer con la mano. Yo se las voy a hacer también con la mano, pero se las hago así porque, pues, para que a ustedes se les sea más fácil. Bueno, gente hermosa, para esto ya tenemos nuestro horno ya precalentado. Miren, le vamos a poner grasa a este molde. ¿Ven, mi hermosa gente? Entonces lo que vamos a hacer es engrasar nuestro molde, miren. Y aquí le vamos a echar su grasita, miren. Así. Así, y vamos a reservar nuestra. Y aquí yo tengo de papel cera, yo hice así redonditos, miren. Esto es para que no se nos pegue nuestro cortadillo de piña. Y aquí yo ya tengo estas engrasados ya los tengo, miren, ¿okay? Y ya los tengo con todo y el papelito adentro también, miren, así está, ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerle la piña. Si ustedes quieren ponerle mermelada de piña, le pueden poner. Yo no le voy a poner porque a mí no me gusta la mermelada de piña, pero si ustedes le quieren poner, le pueden poner. Y así le ponemos este. Le agregamos esto, miren. Si ustedes quieren ponerle también el cherry, se lo pueden poner. Pero yo se lo voy a agregar al último momento. Entonces, ahora sí, vamos a vertir nuestro, lo que hicimos. Ustedes calculen que alcance para todos, mi gente bonita. Miren. Le vamos a poner así, ok, y le vamos a agregar al otro aquí así, y igualmente al otro. La cosa es que ustedes van a ver que quede bien esta revoltura, que les quede bien, ok, mi gente hermosa. Entonces aquí miren, ya limpiamos el traste. Traten la, si ustedes quieren pueden pesarlo. Miren, yo ya le quedó casi todo limpio, miren. Entonces, bueno, entonces ya lo vamos a llevar al horno. Y lo vamos a hornear a 350 grados, son 180 Fahrenheit, me parece. Como quiera ustedes, pues, son 300, yo se los voy a dejar ahí en la cajita de las recetas. Y lo llevamos al horno a temperatura 350 Fahrenheit por a más o menos por 30, de 25 a 30 minutos, dependiendo de su horno. ¡Vámonos! Ok, mi gente linda, miren, así es como ya salieron del horno. Los voy a dejar que se enfríe. Le di 350 grados por 30 minutos. Ese es mi horno, dependiendo su horno. Bueno, vámonos a dejarlo que se enfríe. ¡Vámonos! Ok, mi gente hermosa, aquí yo tengo un traste, pero ya están algo tibias. Las vamos a sacar así, a ver si sale. Miren, aquí voy a dejar este. Y lo que vamos a hacer con las manos bien limpias, le vamos a quitar, miren, la bolsita. Y lo que vamos a hacer también es arrancarle aquí, miren, porque a mí me salieron panzoncitas. Pero si ustedes quieren, la pueden hacer con una clase de harina más sencilla, miren. Así es como me ha quedado. Y traten la manera de cortar la pareja, miren. Ok. Entonces, así vamos a sacar otra. Y de la misma manera la vamos a cortar. Córtenla con mucha, están algo calientitas. Entonces, ustedes córtenla a modo de que esté pareja, miren. Ahí está. Yo estoy tratando de que esté pareja. Y lo mismo le van a hacer aquí. Le van a arrancar un pedacito acá. Miren, para que entre nuestro cherry. Y aquí lo que vamos a hacer es, ahí está, así, ponerle miel. Yo tengo un poco, aquí vamos a poner, yo tengo un poco de miel, este, de guayaba. Entonces yo la voy a, lo que me sobre, yo lo voy a guardar para comérmelo. Miren. Entonces, porque más para atrás se ve. Entonces lo que yo voy a hacer es, si tienen un papelito, ustedes le pueden poner un papelito para que no se ponga así nada más por la mielecita. Ok, mi gente hermosa, miren, aquí ya les saqué al último.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra miel. Y bueno, primeramente le vamos a poner estos papelitos, miren. Pero esto es para que no se nos vaya a caer la mielecita que le echemos. Miren, que le pongamos y ahí ya se ve a ver bonito. Y yo corté uno más pequeño porque me salió más pequeño. Pero no pasa nada, gente bonita. Este va a ser para mi hija, la pequeña. Así que le ponemos el otro moldecito. Miren, así. Y ya nos queda de esta manera. Ok, mi gente hermosa, así queda entonces. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar la miel de guayaba. Si ustedes tienen cualquier miel que tengan, le pueden poner. Mejor si es una miel de los que se le echan a los panques. Y esa queda mucho que mejor, gente, ahorita nada más que yo no tengo. Esa es una miel de guayaba que yo hice para mis buñuelos. Esta miel huele tan rica, mi gente bonita, porque es miel de guayaba, miren. Pero tiene que ser una mielecita más gruesa, más que yo no tengo. Pero la voy a hacer. La voy a hacer en mi canal para que ustedes vean. Bueno, gente hermosa. Entonces ahora sí, vamos a agarrar nuestros cherries y le vamos a poner. Mejor si son más grandes. Miren. Ahí está. Miren, así es como nos ha quedado. Y yo creo que tengo un poquito de crema. Me parece que le voy a poner un poquito de crema para que se vea mejor. Lo vamos a quitar, ¿eh? Y le vamos a poner un poquito de crema. Déjenme ponerle crema. Ahorita le vamos a poner cremita. Ok, mi gente linda. Esta es crema de pastel, miren. Se la vamos a poner así, miren. ¿Para qué? Para que nuestro cherry pegue más. Aún mejor, miren. Y esto nos queda, mi gente bonita, súper delicioso, miren. Y ahí se ve hasta más bonito. Ustedes búsquenle, gente linda. Búsquenle su forma. Esto se le puede poner varias cosas. Miren, ahí está nuestro volteado de piña. Mini volteado de piña. Súper delicioso. Bueno, gente hermosa. ¡Vámonos! Ok, mi gente linda. Miren qué delicia se han quedado estos deliciosos mini cortadillos de piña. Miren, ahí se le ve la piñita. Y le pusimos su cremita. Le pusimos su mielecita. Espero que hagan esta receta, gente bonita. Por favor, suscríbanse a mi canal. Déjenme su me gusta, no cuesta nada, nada más de hacer así el dedito para me gusta, mi gente bonita. Compartan para que lleguemos a más personas, por favor. Suscríbanse a mi canal, apóyenme, por favor. Gracias y hasta la próxima con un nuevo video. Se les quiere mucho, bye.